Cocha.info. Hoy, día 23 de septiembre de 2020, Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual de Mujeres, desde la Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, exigimos al Gobierno del Estado español una ley abolicionista del sistema prostitucional. Es una necesidad urgente para poner punto final a esta forma de violencia extrema contra las mujeres que se comete con total impunidad. La ley abolicionista del sistema prostitucional que proponemos tiene tres ejes centrales: garantizar a las mujeres en situación de prostitución, con independencia de su origen o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, los derechos y recursos necesarios para su protección, atención y reparación integral; el desmantelamiento de la industria de la explotación sexual y de las actividades de los proxenetas que, con medios coercitivos o por mero ánimo de lucro, intervienen o median en la prostitución ajena en beneficio o provecho propio; la desactivación de la demanda de prostitución por constituir la misma el elemento esencial y clave para la pervivencia de esta forma de violencia y explotación. El estigma social tiene que dejar de imponerse en las mujeres para ponerse el foco en los prostituidores y los proxenetas, puesto que son estos los que se lucran, usan, abusan, maltratan y violan previo pago a las mujeres prostituidas. Eliminar de nuestra normativa todos aquellos aspectos que vengan a sancionar o responsabilizar a las mujeres prostituidas. Para una real y total abolición del sistema prostitucional en España es también ineludible abordar la reforma del Código Penal actual, que está vigente desde 1995, año en el que se despenalizó gran parte del prosenetismo. Son los prosenetas y los prostituidores quienes sostienen y estructuran el sistema prostitucional en nuestro país. El Gobierno no puede mirar para otro lado, ni lavarse las manos, ni ser tibio con la prostitución, pues hacerlo le convierte en cómplice de la explotación sexual de miles de mujeres en nuestro país. Por eso, hoy estamos aquí para exigir ya una ley abolicionista del sistema prostitucional.